Agradecer la generosidad del intendente, para nosotros es un gusto poder estar aquí en San Miguel de Tucumán, primero porque es cuna de nuestra patria y sin lugar a dudas siempre la provincia de Tucumán y la ciudad de San Miguel de Tucumán va a estar en nuestros corazones como lo ha estado desde niño, ¿no? Desde el proceso de enseñanza-aprendizaje formal, donde conocemos la importancia que ha tenido Tucumán, el pueblo tucumano y el NOA para la independencia y la libertad de la patria. Creo que con mucha justicia hace algunos años que se viene poniendo en superficie en la historia de la Argentina la importancia que ha tenido el NOA argentino, el pueblo del noroeste argentino, del norte argentino, para poder, como quien diría, y los jóvenes hoy, hacer el aguante al general San Martín y lograr tremenda proeza de la independencia de Latinoamérica. Creo que, sin lugar a dudas, este turismo histórico y académico que nos comenta el intendente tiene que ser potenciado por una sinergia generada por las regiones del NEA y del NOA, que nos tiene que poner bien proactivos, bien pila, para encontrar la forma de que nuestras comunidades crezcan. Creemos nosotros que es muy importante tener una mirada especial para la acción que pueda provocar el turismo, el desarrollo, todo lo que sea la transacción de bienes desde el comercio, los servicios, y en este sentido trabajar juntos nos va a potenciar y ojalá podamos lograr que todos los chaqueños, correntinos, formoseños, misioneros, elijamos como destino turístico el NOA, el noroeste argentino, Tucumán, Salta, Jujuy, y que todo el NOA elija como destino turístico el NEA, todas las bondades de nuestro río Paraná, de Misiones, de Corrientes, de Formosa, de Chaco, que es lo que queremos. Así que en esta tarea nos va a encontrar juntos porque queremos el desarrollo de nuestras comunidades y es muy importante para nosotros en este hito cultural que representa la Bienal Internacional de Esculturas de la Ciudad de Resistencia en este próximo mes de julio, encontrarnos y seguir trabajando en esta agenda que nos va a unir seguramente. La verdad que entusiasmado por, un poco por las ideas, las mismas también que nosotros profesamos, el hecho mismo de juntarnos las capitales del interior y especialmente lo que sea NEA y NOA, para practicar verdaderamente el federalismo. Y en función de eso, elaborar una serie de proyectos. Él ya tiene una invitación que nosotros la hemos recogido y vamos a ir al Chaco, a Resistencia. Tiene una bienal con el tema de esculturas y vamos a conocer y bueno, intercambiar ideas y en ver también qué es lo que podemos hacer en materia turística. Nosotros tenemos un turismo histórico. Nosotros tenemos mañana, es el 9 de julio, el pasado mañana, festejamos los 206 años de nuestra independencia, tenemos 4 universidades en nuestra provincia y un turismo, podríamos decir, de historia y de muchos antecedentes que podríamos también intercambiar con ellos en nuestro trabajo en conjunto que hagamos.